Vamos a ver. Os dan dos puntos. Uno menos dos y dos. Dos no me gusta. Tres, siete. Y dicen, halla la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Solo tengo que usar estas dos ecuaciones tan bonitas. Con estas dos ecuaciones voy listo. Primero identifico, esto es x0, esto es y0, esto es x1, esto es y1. Y ahora me cojo y calculo a m. 7 menos menos 2 partido 3 menos 1. 7 más 2, 9. 3 menos 1, 2. 9 medio. ¿Vale? Vale. Vale. Y ahora cojo y me calculo n. Cojo, por ejemplo, y0, m, x0 y n. Lo sustituyo. y0 es menos 2. M es 9 medio. x0 es 1 y n es n. Y me queda que menos 2 es igual a 9 medio más n. Y aquí con la iglesia hemos topado. No basta con que estén desde tercero de primaria dando caña, fracciones, fracciones, fracciones. Hay una negación mental a trabajar con fracciones. Ya está, las fracciones son muy difíciles, no voy a saber trabajar con fracciones. Hay que ver qué difícil, hay que la voy a pasar decimal, voy a usar la calculadora, todo menos pensar. Ahora, las marcas de ron que hay se las sabe todas con los precios. Almirante, negrita, no sé qué, te dice los precios, dónde está más barato, para eso no hay problema. Hay problema para las fracciones, porque son muy difíciles. Una fracción. Menos 2 menos 9 medio igual a n. Ahora, ¿cómo se hace menos 2 menos 9 medio? Se hace el mínimo un múltiplo. Bueno, yo ya le digo, poned un 1 donde no hay, que luego os equivocáis. El mínimo múltiplo es 2 y queda 2 entre 1, 2 por 2 menos 4. Y n es igual a menos 13 medio. Y ya está. Y me queda la ecuación de la recta es igual a m, que es 9 medio, por x menos 13 medio. Y no pasa nada porque tenga fracciones. ¿Tienen derecho a asistir a fracciones? Sí. Defensa de las fracciones. Las fracciones no le han hecho daño a nadie nunca. Qué bonito, ¿eh? No me digáis que no es bonito esto.